Hola, bienvenidos a Libroteca, el programa en el que nos juntamos a hablar de libros, descubrimos qué piensan los escritores y qué leen los lectores, tanto grandes como chicos. Hoy conversamos con Juan José Becerra de su libro El espectáculo del tiempo, una novela que me rompió la cabeza. Además visitamos el estudio de trabajo del ilustrador Iñaki Echeverría y conocemos cuáles son los libros que marcaron a la periodista Gisela Marciota. Pero antes empezamos con la sección que más quiero del programa. Nuestro invitado de hoy se llama Ciro, tiene 7 años y disfruta mucho con las historias de animales. Con ustedes, chicos que leen. ¿Sos muy lector? Sí, a veces leo. ¿Cuándo lees? A la noche a veces me lee mi mamá y escucho, a veces yo leo para adentro y me gusta leer. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Y cuál fue el último que leíste? El último que leí fue este. A ver. Pepino el pingüino. Se trata de un pingüino que vivía con su familia, que fue a pescar a un cubo grande de hielo y después el viento le decía que el hielo se estaba derritiendo, pero Pepino no le daba bola al viento, entonces el cubito se fue haciendo pequeño y estuvo navegando así hasta que fue al otro lado del mundo. ¿Al otro lado del mundo? ¿Flotando? ¿Y con qué se encontró? Con Juana y sus amigos, que estaba con Carmelo el camello. ¿Y quién es Juana? Juana. Ah, es una jirafa. Entonces Juana y Carmelo van a acompañar a Pepino para volver a su casa. ¿Y cómo sobrevive un pingüino que es de climas fríos caminando en el desierto? Bueno, porque tiene un pañuelo y bueno. ¿No se muere de calor? No sé. ¿Y en este qué pasa? A ver, se llama Los Abuelos. No es un cuento, es que te cuenta de los abuelos. Te cuenta. A ver. Cómo se pueden llamar. ¿Ves? Acá te cuenta qué pueden hacer. Así. Hay abuelos barbudos, con pocos pelos. Unos usan anteojos. Otros son severos. ¿Son severos tus abuelos? No. Para nada. Son buena onda. Sí, era buena. Y acá trajiste El ogro de Ceralda. Bueno, esto empieza mal, ya hay alguien encerrado. Sí, porque a este ogro le encantaba comer niños de desayuno. Ah, qué bien. Qué tranquilizador para leer, ¿no? Siendo niño. Bien. ¿Y? Entonces sí, todas las mañanas comía niños, salía afuera a traer niños y los padres hacían refugio, túneles subterráneos y eso. Las escuelas quedaron totalmente vacías. Por eso el ogro se tuvo que alimentar con papillas de avena, coles tibias y cebollas crudas por todo alimento. Esta mañana estoy tan hambierto que tragaría un festín opulento de 5 críos muy suculentos. Crack y croc harán los huesitos. Si yo he encontrado a un niño chiquito, me lo comería con mucho apetito. Pará, ¿y vos lees esto y no te da un poco de miedo? No. No. Pensás en los huesitos, no pasa nada. Tranquilo vos. Está bien. El pequeño pigmeo. Es de mi hermano. En realidad era de los dos, pero él lo quiso llevar al jardín para que no se pierda, le pusieron Boris. Ah, ok. Que es el nombre de mi hermanito. Pero es de los dos igual. Sí. Bien. Se trata de Bumba, que es un pequeño pigmeo. Quería ser cazador como su papá y sus amigos. Por eso fue a cazar primero a la jirafa. He venido a cazarte, dice Bumba. Y la jirafa se ríe y dice, ¡qué divertido! Y la jirafa se va a buscar a sus jirafitas al colegio. ¿Se le muere de risa en la cara? Sí, y así, todo así, pero con otros animales, con otras armas y le dicen otras cosas. Nunca puede hacerles nada, claro. Sí. Cuando ya estaba harto de que le dijeran eso, por eso Bumba hizo una trampa.
Ah, para que caigan ahí los animales. Sí. Y vieron la torta de chocolate que Bumba hizo y entonces todos los animales vinieron de golpe y ¡pata! ¡Pum! Todos se cayeron. ¿Y le lees a tu hermanito? Casi siempre le leen sus papás. Que son tus papás. Gisela Marciota es periodista, trabajó en medios gráficos, radio y televisión. Fue panelista de Duro de Domar y confiesa que desde que es madre tuvo que reordenar un poco sus hábitos de lectura. En esta entrevista hablamos con ella sobre su fanatismo por el escritor alemán David Safier, nos muestra algunos de los libros de su infancia y también los que ahora elige para leerle a sus hijos. Lo vemos. Como lectora, Gisela? Bueno, desordenada. ¿Desordenada? Sí, desordenada porque, bueno, son dos etapas igual de la vida, antes de los hijos y después de los hijos, se lee distinto. Mira. Siempre había sido desordenada, pero leía mucho, mucho al mismo tiempo, iba terminando de acuerdo al momento, qué sé yo, como que no, tampoco tenía un plazo para terminar. Iba ¿cuánto leyendo, es mucho al leyendo. Mismo tiempo? ¿Cuántos libros al mismo tiempo llegaste a leer? 10 libros al mismo diez tiempo. 10 libros. Sí, o sea, era como cualquiera, ¿entendés? Es promiscuidad. Excepto que uno me capturara, que podía pasar, y quedara con uno fascinada, entonces es bueno, todo el resto pasa como en otro momento de se termina. ¿Y cuál fue el último del que te enamoraste? El último que me enamoré. Bueno, yo soy muy enamoradiza de David Safier. Yo no leí nada de Safier, así que quiero saberlo todo porque no trajiste uno, sino tres libros, bueno, así que me reintriga. Porque quiero que todo el mundo lea bien a Safier. El primero que me enamoré de Safier fue Maldito Karma. Fue el primer libro que leí habiendo tenido un bebé hacía nada, 20 días. En pleno puerperio te sentaste a leer esto. Sí, le daba la teta y leía el libro, ¿entendés? Era como, no podía parar de leer y de reírme mucho. ¿Cuál es la clave de humor? Maldito Karma trata de una periodista muy inescrupulosa que, bueno, estaba casada, que tiene un hijo y que, nada, era muy exitosa, muy, muy exitosa, pero bueno, con todo eso de haber como casi vendido su alma al diablo uh-huh. para eso. Todo ese trayecto hasta que le pasa un algo que yo no voy a decir porque lo tienen que leer, porque lo que le pasa es, y acá lo ves, perro, gato. ¿Hámster? ¿Qué será eso? Hámster es en todo lo que ella se va convirtiendo en un momento. ¿Literalmente? Literalmente. Ah, el desvío al fantástico es importante. No, todos. Okay. A ver, estamos hablando, perfecto. Mu es la historia, vos lees el libro y es la historia de amor entre dos vacas. Suena bien, yo ya o te sea, creí todo. Y te digo que es impresionante, porque es como, vos decís, pero ¿cómo estás leyendo, entendés, una historia de amor entre dos vacas? Además suena infantil, todo, bueno, tiene mucho de infantil, uh-huh. obvio. Pero es muy profundo. ¿Y este Jesús me quiere? Bueno, imagínate. Es Jesús venido a la tierra y una chica que se enamora de él y que en la primera cita el chabón le dice, mira, yo soy Jesús. Entonces la mina dice, uy, está re loco este tipo. Claro. O sea, no hay posibilidad de que esto sea cierto. Y por supuesto que ella desconfía y a lo largo de todo el libro empiezan a suceder un montón de cosas y ella se va dando cuenta que sí, que era Jesús. El tema es que ella cuando empieza a decir que está enamorada de Jesús, dicen, tuvo un brote místico. Claro. Pero no, o sea, estaba Jesús acá, ¿entendés? Es literal, es literal, claro. Estaba Jesús. Bueno, son así. ¿Y el último? ¿Sí, bien Jesús? Bueno, viste que Jesús es como muy lindo, como muy atractivo. Es como que es como el Che Guevara, Jesús, ¿viste? ¿No? Claro. Es como el Che Guevara, es como, nada, son como bellezas universales. Sí, además este con Jesús mucha promoción, ¿no? Mucho siglos marketing. De promoción. Marketing, de claro. años. Fue el primer marketing, creo, de la humanidad. ¿Trajiste libros de infancia? Traje mi primer libro. A ver. El primer libro que me regaló mi mamá, que es El Principito, un clásico. Roto, como sí, corresponde. Sí, sí, es el original. Bien. Lo que encontré que estaba marcado y no sé de cuándo es ajá. que lo marqué. Porque, y me impresionó un poco lo que había marcado, mirá. A ver qué marcaste, ¿se puede compartir? Sí, me impresionó. Las personas mayores nunca comprenden nada por sí solas y es agotador para los niños tener que darle siempre y siempre explicaciones. Oh, me pareció genial.
¿Y ya llegó la etapa de que le puedas leer este libro a tus hijos? ¿Qué edad yo tienes? A Rafa no se lo leí, tiene 6, justo la edad en la que a mí me lo regalaron. No sé, como yo lo leía a la edad que él tiene ahora, y para mí fue muy... No me gusta la experiencia que yo tuve con este libro la primera vez. Como frustrante fue. Sí, entonces no quisiera que le pase con este libro que está tan bueno, que le pase eso. Claro. Si se va a frustrar, porque se frustre con algún otro. Pero con este no tengo ganas de que se frustre, entonces todavía no se lo leí. ¿Y qué están leyendo? Bueno, los traje. Este es un cuento que le regalaron para su cumpleaños ahora, hace poquito, que, bueno, como verás, es un indiecito que es muy malo con las boleadoras y todo le va mal y qué sé yo, hasta que le empiece a ir muy bien. Uh-huh. Y a mí lo que más me gustó de este libro, primero que vos vas leyendo y tiene los dibujos que son... Ah, tiene pictogramas. Sí, entonces claro. Está buenísimo. Y lo que tiene de interesante es, por ejemplo, este al final... te cuenta porque es sobre los tehuelches, un homenaje a los tehuelches, entonces con información muy básica sobre los tehuelches. Y así como muy, muy regional, muy nuestro, muy autóctono, y me gustó, y a él le gustó, así que este, por ejemplo, para que se duerma, lo tenemos que leer 3 veces. Veo que trajiste todo un universo clásico distópico, ¿no? Sí, sí, me encanta. 1984, estos van juntitos, ¿no? Sí. Como 1984 sí. Y Un Mundo Feliz. Sí. El primero que leí en realidad fue en 1984. Me encanta esa edición, además. ¿Y qué te sigue impactando hoy? Que en realidad es un libro que, para mí lo que más es impactante, que si bien esto está escrito como si fuera una fantasía, como bueno, una distopía justamente, es lo más real que vos podés, hasta lo estás leyendo y decís, no puede ser, pero esto es como... El tipo este entendía todo. Yo no sé si la computadora, viste, cuando sabe todo lo que me gusta y me manda, viste, como sugerencias de cosas y no sé qué. Sí, no hay una policía del pensamiento. ¿Qué sé yo? Me parece pero que están. Casi. No sé si no le pusieron ese nombre, le pusieron Google. Uh-huh. Un Mundo Feliz me gusta porque también tiene que ver con lo que nos pasa a todos hoy, a esto de la pastillita de la felicidad, del placebo para. Bueno, los tenemos a todos medio adormecidos, qué sé yo, por la hora. Sí, es... drogados de felicidad. Bueno, a mí lo que me impresionó, bueno, en los dos son los finales, ¿no? Como, bueno, como el sistema termina como imponiéndose sobre los ciudadanos, sobre todo el final de 1984, que es durísimo. Es desolador. Porque además es con el propio consentimiento. A ver, terrible. Es muy terrible. Es una de mis novelas favoritas. A ver. Se había vencido a sí mismo definitivamente. Mm. Amaba al gran hermano. Es tremendo. Ya está, abdicó. Es tremendo. Bueno, este también es muy duro. También de Orwell, Rebelión en la Granja. Sí, bueno, que es genial, porque es toda la Revolución Rusa representada con animalitos. Me parece que es la mejor forma de explicar la Revolución Rusa a cualquier persona que quiera saber qué fue la Revolución Rusa. Bueno, lee la... pero aparte es un libro súper llevadero, es re divertido, es tremendo porque es real. No, todo lo que estás leyendo pasó con seres humanos. Como los cerdos terminan parándose y caminando en dos patas. Y, este sí lo leí, hace mil no me acuerdo nada de nada. Bueno, es los cerdos son los que hacen la revolución, terminan echando a los humanos de la granja, y, o sea que convocan a todos los animales para hacer la revolución. Los cerdos son los como los que llevan adelante la revolución, como los jefes de la revolución, entonces después terminan como los burócratas de la revolución. Primero no, después se convierten en eso. Primero son los revolucionarios que agitan, que que vamos para adelante, que hacemos esto, que hacen eso, y cuando toman el poder, obviamente ellos son los que se convierten en la burocracia del poder y el resto, bueno, a trabajar. ¿Qué te cautivó más del personaje? El personaje, bueno, todo, yo medio que me enamoré. ¿Te enamoraste de Alem? Sí. Bien, confesiones. Yo quería que el libro fuese un libro hecho como de impulsos, de reacciones, de violencia física en el sentido de la violencia que sale de uno. Seguimos hablando con Gisela Marciota de los autores que marcaron su vida, entre ellos Leandro N. Alem, un personaje que la fascinó cuando escribió junto a Mariano Hamilton el libro Mejor Muertos. Además comparte con nosotros algunas de sus lecturas feministas, entre ellas El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, un libro que le cambió literalmente el modo de ver el mundo. ¿Viste un libro con Hamilton, Mejor Muertos? Sí. Que tiene un capítulo dedicado a Alem y veo que tenés un libraco. Es de lo mejor que leí de Alem. ¿Qué te cautivó más del personaje? El personaje, bueno, todo, yo medio que me enamoré. ¿Te enamoraste de Alem? Sí. Bien, confesiones. Sí.
un revolucionario que por supuesto no encajaba en lo que es el mundo de la política, porque nada, me da la sensación que hay muchas convicciones que en el mundo de la política a veces se dejan de lado. Y bueno, él no las dejaba de lado, de hecho se termina suicidando justamente por ese tipo de convicciones. Con una historia familiar que me mató, porque era el hijo del mazorquero, discriminado, le hacían bullying a Alem en la escuela. Y de hecho, por eso él se cambió su apellido, que era con N, y se lo pasa a tener una M para confundir y que no sea el hijo del mazorquero. Que él se saca la N del final y la lleva al medio. Ah, Leandro N, Alem. Exacto. N, o sea, no obedece a más nada que la letra que se sacó de su propio apellido. Sí. Ah, maravilloso. La N, la N es nada. De hecho, una vez se lo preguntan y él dice, ¿es la N de qué? De nada. También tenés lecturas feministas. Lo que tiene que ver con el feminismo tiene que ver con mi experiencia propia como mujer y como una autodefinición. Sí, tengo, por supuesto, el manual que lo traje, de hecho. A ver, ¿qué traje? Que para mí es como todas las mujeres lo tenemos que tener en la mesita de luz. Uy, qué bueno, lo tenés en dos tomos. Bueno, acá tengo marcadas cosas de cuando yo estaba embarazada y leía. Ajá, te pusiste a leer El Segundo Sexo embarazada. Sí, es que está buenísimo. Porque encima para Simón de Beauvoir, viste que la maternidad es el peor lastre que puede tener una mujer. El embarazo es un drama que se desarrolla en el interior de la mujer, quien lo siente como un enriquecimiento y una mutilación a la vez. O sea, pensá que ella nunca estuvo embarazada. Ella estuvo embarazada, bueno, porque tuvo varios abortos. Bueno, pero no estuvo embarazada en el sentido de que no continuó dejó, claro, con sí. Ella, esta es lo que ella está diciendo que se siente, solo te pasa cuando empieza a crecer. Uh-huh. Y a ella no le creció. Entonces es como muy fuerte que pueda describirlo tan bien sin que haya llegado a esa instancia, porque es increíble cómo lo describe. Yo estaba, la verdad que muy, muy, muy de acuerdo con lo que ella planteaba en cuanto a lo que se siente como esa contradicción, porque el embarazo es una contradicción permanente. Uh-huh. La maternidad todo el tiempo es una contradicción. ¿Dice la que estás leyendo ahora? Este librito que está acá. A ver. El italiano. Es que Paolo Giordano. Recién voy capítulo 3, como, uh-huh, como muy en la presentación del libro, que es muy fuerte la presentación. ¿Lo leíste? Sí, te leí. Es muy fuerte el arranque. Porque es la historia de que el nenito lleva a su hermanita y la deja en la plaza. Sí, la nena se pierde y ay, nunca más la encuentran, sí, tremendo. Ayer lo estaba leyendo y me hizo llorar mucho. Ya lloré, ya estuve angustiada, ya te digo, bueno, no sé si tengo ganas como de seguir con esto. Afloja. ¿Sí? Sí, ah, sí, bueno, afloja. Todo lo peor ya les pasó. Ah, menos mal. Porque era como, uy, qué intensidad, viste, no sé si ahora, que encima yo tengo, te decía, un antes y un después para leer con los chicos, porque la verdad, en mi casa no hay mucho silencio como para leer. Sí, condición indispensable para concentrarte. Hay mucha interrupción en forma permanente, y más si ven que estás copada con algo, es como, mamá no puede estar en otra, tiene que estar con nosotros todo el tiempo. Te disputan la atención. Claro, entonces es muy difícil poder lograr como el espacio de lectura. ¿Y cómo haces? Ahora descubrí, por ejemplo, para ir a trabajar, no voy más en el auto, y voy en el colectivo. Y ganas tiempo de lectura. ¿No sabes lo que leo? Sí. Leo un montón. Y además voy en un horario que está buenísimo porque puedo ir sentada, entonces, y voy en colectivo, no voy en subte tampoco, que es más rápido. O sea, quiero que tarde. ¿Te inventaste ese margen para leer? Sí, fue como medio sin querer y descubrí, dije, ah, pero esto es genial, porque me siento, leo, voy, vengo y avanzo. O sea, como nada. ¿Más barato? ¿Tenés chofer? Sí, perfecto. Es genial. El invitado de hoy es Juan José Becerra, escritor y periodista. Con él hablamos de su última novela, El espectáculo del tiempo, y sobre los riesgos de hacer ficción con la propia vida. Una charla imperdible en la que también conversamos sobre la memoria, los recuerdos, el sexo y el amor. Veamos la primera parte de la entrevista con Juan José Becerra. José, escribiste esta novela, El espectáculo del tiempo, que es una novela enorme en todo sentido. Yo soy muy fan de esta novela. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirla? Mira, eso no lo tengo muy claro. Deben haber sido 3 o 4 años. Lo que tengo más claro es el tiempo en que el libro estuvo congelado sin editarse, que fueron más o menos 5. Ah, un montón. Sí. ¿Tenías la novela terminada? Tenía la novela terminada y no se editaba, supongo por pereza mía y porque... Bueno, tampoco es que los editores se matan por publicar mis libros, o sea, no es que hay
una desesperación, viste, en el ambiente. Y lo dejé y finalmente cuando llegó el momento de publicarlo lo volví a leer, pero de una manera muy intermitente, como entrando al libro por cortes, viste, abriéndolo en algún momento y fijándome en una página y después, digamos, yendo 100 páginas más adelante o 50 para ver más o menos cómo sonaba el libro. Y siempre me sonaba como incompleto o como supernumerario, digamos, o que le faltaba o que le sobraba algo. Entonces dije, bueno, voy a acotar, voy a hacer algunas acotaciones que están en el libro, porque yo creo que ese es un lujo que el escritor nunca se da, que es el de hablar de sus propios libros. O sea, uno escribe el libro, lo cierra, lo edita, y a partir de ahí funciona como una unidad sellada, y ya no hay posibilidades de intervenir sobre eso, ni siquiera de opinar. Y yo no sé por qué un escritor no puede opinar sobre sus libros, sobre todo si opina mal, como es el caso este. O sea, que cada vez que aparece la voz del narrador opinando sobre la obra, sos vos leyendo tu propio libro, sí, sí. 3-4 años después. Exacto. Un poquito actuado también, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, es un personaje que interviene ahí, pero que tiene mucho que ver con la sensación que yo tenía, que era de... Bueno, pasaron varios años y la contemplación de ese objeto, que es el libro que se terminó hace varios años, no tiene nada que ver con lo que yo pensé que era o con los efectos que yo pensé que el libro buscaba. Bueno, tiene muchos puntos de contacto con tu propia vida el protagonista. Se llama Juan, igual que vos, nació en Junín, nació en el mismo año, es de Boca. Bueno, sí, sí, sí. ¿Cuáles son los riesgos de hacer ficción con la propia vida? Yo creo que ninguno, porque aun cuando exista la voluntad de hacer ficción con la propia vida, o incluso algo peor todavía, más siniestro, que es contar la vida de uno, el resultado es el de la imposibilidad. No veo la manera de poder cumplir esa pesadilla de hablar de uno mismo con cierto conocimiento de causa. Yo lo veo más por el lado de que es un libro que podría ser autobiográfico en el sentido de que la persona que lo escribe escribe todo lo que no sabe de él, ¿no? Que es más bien una experiencia de desconocimiento que de acercamiento a la identidad. Es decir, en la medida en que vos más te acercás a tu identidad con la escritura, esa identidad se aleja más. Y sin embargo también es un intento de capturar como casi todos los momentos de la vida de un personaje, con algunos huecos, pero con un detalle muy minucioso y a lo largo de muchas décadas. Sí, porque a mí me parece que si bien esto que te digo que la identidad es como invisible, como imposible de captar, hay algunas pistas donde uno cree que la detecta esa identidad. Pero el tiempo lo que hace con esa identidad es alterarla de una manera muy violenta. Yo creo que no solo en unidades de tiempo medidas en años. Cualquier día en la vida de cualquier persona es una vida compuesta de muchas identidades. Es decir, no sé, si vos tenés que llevar el auto al mecánico, o tenés que tener una charla de trabajo, o hablás con un amigo de literatura o lo que fuere, cada persona que aparece ahí es diferente. Los distintos yo que somos todos. Exacto, sí, sí. Según las circunstancias, según los Exacto. momentos. Exacto. Y aparte yo creo que también es una cuestión muy shakespeariana de que uno se la pasa actuando. Uh-huh. Son muy pocos los momentos en los que uno no actúa. Acá estamos actuando, salvo los momentos que estás sacado, pero ni siquiera, ¿no? Capaz que no, porque capaz que hay un personaje sacado en uno. Y hay un modo aprendido de ser sacado. Claro, ¿no? Exacto. Pero digamos, en los momentos de melodramáticos de la vida o violentos, yo creo que uno siempre termina imitando a algún tipo de personaje que vio no sé dónde. Sí, pero es difícil tener la autoconciencia de eso. Y tu ejercicio justamente es hacerlo autoconsciente y volverlo a literatura. Sí, pero vos sabés que yo no sé si tengo mucha conciencia de eso. Es un libro que yo creo que lo único que tiene de consciente es la entrega al salvajismo de la escritura. Yo creía que el libro fuese un libro hecho como de impulsos, de reacciones, de violencia física en el sentido de la violencia que sale de uno. Uh-huh. Y no contemplar la posibilidad de ser autoindulgente con eso. O sea, no cuidarme, ¿no? O sea, que salga como salga. Por eso yo creo que ahí, a mí me gustó mucho una cosa que dijo un amigo, chiquito de tener 16 años, dijo que era un narrador que se la pasaba haciendo bullying a sus personajes. Esa idea me gustó mucho porque
Porque tampoco hay que simpatizar con los personajes, ¿no? Bueno, al que más le hace bullying es al personaje del padre, que me pareció construido de una manera maravillosa. Me reí mucho con su habla, con su cinismo, con su racismo. ¿Tiene puntos de contacto con el vínculo que vos tenés con tu viejo? Sí. Sí, ¿no? Sí. Claro, sí, sí. ¿Lo leyó tu papá el libro? Lo leyó, sí. ¿Y? Bueno, él cree en lo que yo le digo, y yo le digo que es una ficción. Entonces estamos todos contentos. ¿Cómo fue crecer en Junín? Bueno, yo creo que... A mí me parece que la infancia uno no la vive nunca. O sea, que lo que hay sobre la infancia no es una experiencia, sino una mitología retrospectiva que uno cuando crece va a buscar como si fuese un escenario lleno de escenas encantadoras. Por lo tanto, no sé muy bien cómo fue mi infancia. Supongo que feliz, porque yo creo que la única felicidad de la que está constituida la infancia es por esa ilusión de que todo está por venir, de que todo está en el futuro. No por lo que pasa en la infancia, sino justamente porque es algo donde no pasa nada. Es un momento donde no pasa casi nada. Pero es una víspera, es un momento de la vida lleno de expectativas. Y como todos los momentos de expectativas, yo creo que son insuperables. Son mucho mejores los momentos de expectativa y de víspera que los momentos de acontecimientos, por más felices que sean los acontecimientos. También en el plano amoroso, que está repleto de momentos de vísperas y de acontecimientos un montón, porque tiene mucha concreción este libro, hay mucha escena de sexo, acá el amor se concreta. Yo creo que la víspera es preciosa, me parece, ¿no? Quiero decir, es como una estructura vacía llena de ficciones, uno construye todas las ficciones posibles, es como un gran momento en el amor la víspera. Y otro gran momento es la destrucción del amor. Yo creo que uno de los momentos más intensos, si no el más intenso, donde lo que sea que termine siendo ese amor, aun cuando sea una ruina, tiene la intensidad que no tiene ni siquiera el instante del enamoramiento. Es un momento de mucha pasión, de muchas idas y vueltas, de pisar en falso. Yo reconozco que son momentos dañinos, pero yo creo que son grandes momentos para la vida de cualquier persona que experimenta eso. Bueno, y acá como es el espectáculo del tiempo de alguien, uno asiste a ese espectáculo, ¿no? Asiste al comienzo, a los finales de muchos de esos amores desde la adolescencia, el nacimiento de hijos. Pero como está contado de manera intercalada, que es una elección que ahora te quiero preguntar por qué lo elegiste contar así, uno va asistiendo a momentos que no se corresponden demasiado bien con el presente, ¿no? Incluso cuando uno está leyendo. Sí, bueno, eso sí yo creo que lo pensé. A mí me parece que uno recuerda, o sea, los ponchazos. Entonces, esa cosa como deshilachada del recuerdo, para mi modo de percibir, digamos, los recuerdos propios, tenían como su estructura. Son como sucesos incompletos siempre. Entonces, bueno, es obvio que cuando termina un recuerdo empieza otro. Entonces mi sistema era, no sé si llamarlo sistema, como muy pretencioso, pero mi praxis era la de escribir un recuerdo hasta que me aburriera o se agotara y seguir con otro, pero no con otro que yo calculara, sino con el que siguiera mi memoria. O sea, la memoria medio que te pone en fila los recuerdos. Y yo creo que si funciona la memoria de esa manera es porque hay también una voluntad de edición de la memoria. En este sentido, me hace acordar a dos escenas que están pegadas, que es una escena de sexo muy duro entre una pareja, que después termina teniendo una hija. Entonces el corte es de la escena de sexo a la escena del parto, en donde, claro, están involucrados los mismos genitales, claro, claramente. Claro, claro, sí. Y claro, es muy violento en algún punto. Bueno, el parto, yo vi tres partos, y te diría que soy medio adicto al parto. ¿Sos medio adicto al parto? A ver, me gustaría ver más. El parto es un hecho bestial, precioso, ¿no? Muy del orden... De lo animal. De lo animal, animal, que obviamente es la consecuencia de otro acontecimiento animal, que es el sexo. Que si cualquier cobertura blanca de erotismo sobre el sexo, lo único que hace es... tratar de reprimir la verdad del sexo, que es un hecho de cuerpos, de bestias, ¿no?
¿Y cómo va cambiando también a lo largo del tiempo? Porque no es lo mismo las primeras escenas de ese sexo con ropa de la adolescencia, donde todo está por descubrirse, claro, que el sexo con una pareja estable. En ese punto hay como muchos sexos posibles en este espectáculo del tiempo, de una vida. Sí, bueno, es que yo creo que es como una actividad que no importa la edad que uno tenga, es como una actividad de la niñez, como una experiencia de juventud que sigue siendo una experiencia de juventud aunque uno tenga 90 años. Ajá. Digo yo. Interesante. A los 90 te cuento. La cosita medio tanguera del fútbol a mí no... No te conmueve, no te cierra. No me parece falso. Soy arquitecto, soy dibujante, soy historietista. Lo que me da felicidad es pensar que vivo de lo que me gusta hacer, que es todo eso junto. En la segunda parte de la entrevista con Juan José Becerra conversamos sobre Grasa, su libro de ensayos y crónicas en el que escribió sobre personajes públicos como Tinelli y Echecopar. Además, hablamos de fútbol, de su pasión por Boca y de las columnas que escribe en el diario Olé. Los dejo con un escritor enorme, Juan José Becerra. Escribiste Grasa, un libro de crónicas, ensayos sobre personajes públicos, muy públicos, ¿no? Tinelli, Macri, Echecopar. ¿Qué te interesaba de esos personajes? Supongo que desatar un poco, soltar la cadena a mi yo civil, que es muy individualista. Soy malísimo para las cosas colectivas. Entonces dije, bueno, voy a pronunciarme. Y voy a pronunciarme de la misma manera en que me pronuncio en mi casa cuando miro tele. Porque ahí actúa otro tipo de escritor, que no es el de ficción. Uh-huh. Yo lo llamo escritor civil. ¿Qué tiene que ver más con el periodista? Porque también sos periodista. Bueno, en realidad es otra cosa, porque... quiero decir, uno depende... es muy dependiente del sistema de referencias cuando escribe ensayos o periodismo. Acá yo lo que quise hacer también es darle al ensayo una especie de suciedad de la que el ensayo se cuida de tener. Yo creo más irónico, con bastantes recursos humorísticos. Sí, pero además de eso también, el hecho de que cualquier ensayista, por más técnico que sea, por llamarlo así, siempre parte de una plataforma de prejuicio para considerar algo. Y yo quería que el prejuicio estuviese presente. Yo quería que se notara, no quería ocultar que los personajes que yo tomaba a mí en cierto sentido me disgustaban un poco. Bueno, de hecho, lo titulaste Grasa. Sí, porque para mí la burguesía argentina y letrada es lo más grasa del planeta. A ver, amplíame la idea. Sí, yo añoro mucho la burguesía letrada, que la tuvo la Argentina. Yo no sé si es un problema de la Argentina o es un problema de épocas. Por ahí es un problema de épocas. No sé, por decir algo, Victoria Ocampo siempre me pareció súper snob, totalmente snob, ¿no? Que le daba bola a Tagore antes que a Borges. Uh-huh. No tenía ni idea, lo tenía en la casa Borges. Pero me parece que cumplía la función de la burguesa letrada que de algún modo quiere expandir su curiosidad a su clase, ¿no? La burguesía letrada no tiene mucha curiosidad y no quiere expandir nada, digamos, salvo regalías. ¿Y qué es lo que más disfrutás de escribir? Es lo único que disfruto. ¿Es lo único que disfrutás? Quiero decir, de las cuestiones ligadas a los libros, es decir, si comparo de escribir con publicar o con... ¿Con dar entrevistas, con ir a ferias? Sí, no. A mí déjame encerrado en mi casa. Yo tengo como una disciplina muy monacal. Me gusta... sentir la escritura, me gusta estar metido ahí, es como un hundimiento, ¿viste? Primero porque es un momento de soledad, donde vas sin compañía, es muy parecido al momento de leer. Y después, y sin embargo tan acompañado, ¿no? Porque... Bueno, es que ahí está el tema, porque digamos, uno va sin compañía, pero va a buscarla la compañía. Y además hay una cosa que, ¿viste? Los escritores nunca asumen del todo, nunca asumimos del todo, que es la ilusión de poder que te da escribir. Un poder totalmente pelotudo, que no sirve para nada, o sea, no sirve para nada. Pero que uno siente, vos sentís que sos como una especie de rey y haces lo que querés, haces la ley,
es de das la vida, la quitás. Eso me parece a mí que tiene mucho que ver con, también con las actividades infantiles, ¿no? O sea, no es muy adulto ser escritor. De creer que uno puede hacer cosas con palabras, ¿no? Porque no es nada adulto ser escritor. Yo entiendo que por ahí, viste, puedes hablar del mundo y del Estado, y de la violencia política, del amor, entonces, de grandes temas. Pero sinceramente, a mí siempre me pareció que es una actividad de niños. Escribí las columnas en el diario Le sobre Boca. Compartimos una pasión que es Boca Juniors. Es cierto. ¿Cómo conjugás esas dos cosas? Yo creo que esa columnita que hago es como la del testigo falso. A ver. La del tipo que va, que está, pero que no sabe lo que pasa. A mí me gusta esa posición porque es la posición de la persona que hipotéticamente está autorizada a hablar de algo porque está en el lugar de los hechos, pero sin embargo siempre es un poco zombie, porque no es tan fácil percibir los hechos, por más testigo que uno sea. Entonces ese punto de vista frágil a mí me gusta, y además también bajar un poquito el tono de la violencia que hay en la cultura del fútbol, y del fetichismo por el éxito, de que, bueno, qué sé yo, es un deporte con dos arcos, ¿no? O sea, en el fútbol veo como mucha violencia sosteniendo el éxito sin ningún tipo de alternativa. Uh-huh. Eso me parece estúpido, ¿no? Porque te la pasás sufriendo. ¿Y crees que fue cambiando el vínculo entre la literatura y el fútbol? Yo creo que no tiene ningún vínculo. Hay tradición en Argentina. Sí, a mí no me gusta mucho esa tradición. ¿No? No le veo mucha literatura. A Fontana Rosa, a Cheri. A Fontana Rosa sí. Yo veo mejor la operación de la literatura aplicada al fútbol que la del fútbol aplicada a la literatura. No importa cuánto futbolero seas, sino cuánta literatura tenés. Porque no me parece que haya ninguna verdad en esa cosa como naif del fútbol. Si el fútbol está lleno de violencia. Ahora, si vos escribís un cuento sobre el fútbol que se parezca al Matadero, yo voy a decir, bueno, sí, esto hay literatura metida acá. Pero la cosita medio tanguera del fútbol a mí no... No te conmueve, no te cierra. No me parece falso. Uh-huh. Falso. El fútbol es un deporte hermoso. Su cultura no. Su cultura es fea. Está lleno de gente sacada, cagándose a trompada. No sé qué le vemos de lindo a eso. En la sección Mundo Lector son los seguidores de Libroteca los que nos cuentan qué leen y nos recomiendan libros. Miguel es docente y escritor y eligió tres lecturas para compartir con nosotros. Lo vemos. Una de las mejores recomendaciones que hizo Eugenia para mí es este libro que se llama Tres veces Luz. Una obra negra de Juan Matteo, donde el clima es súper opresivo. He llegado a tener que cortar la lectura porque era demasiado duro para mí el relato. Habla de las miserias, de la cuestión del ser humano. Lo que les traje yo es este libro que es de Juan Terranova, La piel. Hacía mucho que no leía un personaje tan cruel como el de esta novela. Habla justamente de la piel y de las cuestiones estéticas y quirúrgicas sobre la piel. Creo que es una gran metáfora del capitalismo actual. El último libro es de Alejandra Camilla, es una serie de cuentos. En Camilla es como que está presente el Feng Shui. El minimalismo oriental, ella es hija de un papá oriental, y nada está de más ni nada hay de menos. Es una escritora de una precisión increíble. Hasta lo indecible que hay en esos cuentos resulta preciso y justo. Iñaki Echeverría es arquitecto, ilustrador y humorista gráfico. Publica sus trabajos en Página 12 y es coautor junto con Gabriela Cabezón Cámara de la novela gráfica Bella,
que cuenta la historia de una mujer víctima de una red de trata. Hoy nos abre las puertas de su estudio Iñaki Echeverría. En realidad, cuando empecé a dibujar, desde que tengo uso de razón, viste, está como la leyenda familiar de que la maestra de tercer grado le dijo a mi mamá que, ay, este chico tiene facilidad, ¿viste? Esas leyendas que se van repitiendo. Bueno, y después en realidad estudié arquitectura. Es una profesión la cual adoro y estoy más o menos en contacto siempre. Y de alguna manera creo que también me ha formado en la manera de ver la imagen. Después terminé dejando la profesión para dedicarme de lleno a esto. Pasé de golpe de hacer más de 100 kilómetros por día cuando trabajaba de arquitecto a estar encerrado en mi casa dibujando. Entonces al principio fue una cosa caótica porque primero que me generaba mucha culpa, sentía que no estaba haciendo nada y por ahí pasaba un día entero en pijama. Y desde que tengo dos hijas, a la fuerza me he tenido que ordenar. Ya en realidad soy un desastre. Tengo dibujitos en papeles chiquitos que por ahí me gustó y entonces después lo necesito pasar a la máquina y ver después cómo queda eso más grande en comparación al resto de la página. Y hay después otras cosas que sí, que agarro una página entera en blanco y la pienso como unidad. Dibujo sobre papel, a lápiz o a tinta y después lo escaneo y lo retoco en la máquina. Siempre dibujo en papel. En este caos, eso sí es un orden. Es decir, siempre sobre papel. No puedo dibujar sobre la pantalla. Me parece que hay algo que al menos en mí se pierde. Que pierde cierto trazo que a mí me interesa. Sobre todo en determinado tipo de dibujo grotesco, me parece que se necesita ver el dónde uno apretó más la mano, dónde uno apretó la tinta, dónde se le cayó tinta. Eso me parece interesante. Hay una cosa que me interesa más que el profundizar un estilo, sino que es de qué manera hay que contar algo. Hay un lugar donde antepongo la palabra y me parece que ese es como, en cierta manera, mi manera de trabajar. Padre Abrumado en realidad primero nació como un chiste personal. Empecé en el Sátira 12, recién había nacido mi hija mayor y estaba absolutamente cansado y no me acuerdo bien cómo fue, pero hice una tira con respecto a eso que no daba más, no tenía ideas, yo solo quería dormir. Pero nunca lo pensé como un proyecto. Y de a poco me fue pasando que encontré como una voz. De golpe me di cuenta que no estaba hablando de mis hijas, sino estaba hablando de mí. Que en realidad el tema era qué le pasaba a una persona cuando es padre. Lo más fuerte que hice creo que fue Bella, que es una novela gráfica que hice en base a una novela de Gabriela Cabezón Cámara, que es una chica en situación de trata. La temática es tremenda, la manera en que Gabriela lo escribió es en segunda persona, entonces el lector está involucrado de otra manera. Fue como un planteo, cómo hacer para mostrar el infierno con la belleza del dibujo. Contrariamente a la lógica, creo que nunca dibujo por placer. Un tema de terapia, pero nunca logro estar relajado dibujando, perdiendo el tiempo. Siempre tiene que haber como un reto ahí, que es masoquista. Lo que más disfruto es cuando veo que estoy llegando al punto que quería. Cuando tengo enfrente una historia y le doy vueltas y vueltas y vueltas y de golpe aparece y ahí me paro y arranco para ese lado. El momento que descubrís por qué lado va, ese es un gran momento. Soy arquitecto, soy dibujante, soy historietista. Lo que me da felicidad es pensar que vivo de lo que me gusta hacer, que es todo eso junto. Llegamos al final del programa y hoy traje para recomendarles Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, que es todo un fenómeno editorial. Es un libro de cuentos de terror que aprovecha los temas clásicos del género, los fantasmas, lo sobrenatural, pero muy anclado en Buenos Aires, así que es un terror muy local, muy próximo. En Argentina no tenemos un Stephen King, en parte porque el terror quedó reservado para la literatura infantil y juvenil, así que afortunadamente Mariana Enríquez vino a hacer una revisión del género con temas muy locales en los que uno se siente muy identificado.
Uno de los cuentos que más me gustaron es El Chico Sucio, sobre una chica de clase media que vive en Constitución, en una zona entre prostitutas y vendedores de droga, y se empieza a relacionar con un chico de la calle. Y más allá de que aparece algo que podría estar vinculado a la magia negra, en realidad el peor terror es mucho más cercano, porque es el temor a la pobreza. Es una suerte de terror de realismo social. Otro de los relatos que más me gustaron es el que le da nombre al libro, Las cosas que perdimos en el fuego, que podría ser el cuento Ni una menos, porque las protagonistas son víctimas de la violencia de género que fueron desfiguradas, quemadas por sus parejas. El cuento plantea que ante esta situación son las propias mujeres las que empiezan a quemarse a ellas mismas. Una suerte de desafío del estilo, ¿nos querían quemadas? Ok, no va a quedar ni una mujer que no esté desfigurada. Y más aún, ese va a ser el nuevo modelo de belleza, lo cual me pareció un abordaje súper original. Es como las películas de Hitchcock, los protagonistas de estos cuentos son personas comunes, pero en situaciones extraordinarias, así que se van a encontrar con un terror muy verosímil instalado en lo doméstico. Es un libro muy perturbador y muy recomendable. Se llama Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, y lo publicó Anagrama. Ahora sí, llegamos al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren ver programas anteriores, pueden entrar al YouTube del canal de La Ciudad. Nosotros nos encontramos con más Libroteca la semana que viene. Hasta la próxima. Hola, soy Eugenia Sicabo, conductora de Libroteca. Les agradezco a todos los seguidores de Twitter que después de cada programa siguen hablando de libros en las redes sociales. Y los invito a que si se perdieron algún programa o quieren volver a verlos, se suscriban al canal de YouTube del Canal de la Ciudad.